Con de Madrid en políticas, ¿correcto? Cierto. Luego, técnico comercial y economista del Estado español. Cierto. Y estos son los títulos académicos, pero luego atrás hay un currículum vitae pues, de experiencia en la Unión Soviética, antes en Estados Unidos y luego ya en Rusia. Luego en los países árabes, aquí. Muy, muy, muy... Y además tiene, José Ramón tiene desde mi punto de vista una... un, un precio, ¿cómo se dice en español? Precio, una... una calidad, pero más, más que calidad. Categoría Wow. de que de gastar aquí mi abuela, que... no te cuento. Presenta, lo ha documentado de una forma, vamos... Apodítica, ¿no? no hay forma de cogerle en, en, en falla. Así que esta segunda charla es la segunda y conclusiva sobre el tema del así llamado cambio climático y pues nos ponemos en sus manos. Muchísimas gracias, Máximo. Bueno, eh, de lo que ya sabéis, el aforismo de riqueza y santidad, la mitad de la mitad. Bueno, pues lo mismo de las palabras de Máximo, que sin duda los amigos están para eso, para enaltecer, pero no, no. En fin, lo vais a comprobar por vosotros mismos. Bueno, segunda parte. Efectivamente, vamos a hablar no ya de los aspectos científicos o técnicos que tienen que ver con ese fenómeno tan publicitado del cambio climático, antes calentamiento global, después disrupción climática. Este último término no lo utiliza nadie, porque cuando quieren decir disrupción, se atragantan. Y entonces, pues no lo usan. Pero, en fin, estamos hablando de lo mismo, de esa elevación menor de la temperatura de la atmósfera de la Tierra que tienden las personas que sacan algún beneficio de ello a imputar de la, a la acción del hombre a la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera como consecuencia de la industrialización y de la aceleración de esta en los últimos años. Bien, en la primera parte y en el libro consta creo que ha sido suficiente para desactivar esa bomba. Es decir, eso no es cierto. Pero no solo no es cierto, sino que además todo lo que se dice complementario para ir asustando a la gente, porque lo ha de asustar es rentable. Hago un pequeño inciso porque no tengo mucho tiempo. Ahora estoy preparando en mi blog un artículo sobre el peak oil, que ya sabéis que es ese momento en el que el petróleo ya va a escasear tanto que va a alcanzar un pico. Y luego va a empezar a caer. Y nos vamos a quedar sin petróleo. Y entonces, pues lo que dije la otra vez, si nos vamos a morir todos, que es verdad que sí, pero no, no os pongáis así, no tenéis que asustar a la gente para vender más. Nos quedaremos sin petróleo en algún momento, pero no se utilizará el petróleo. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. La edad del petróleo se acabará y no se habrá acabado el petróleo. Habremos entrado en otra fase, pero como estoy divagando, vamos a hablar de los, las consecuencias. De tanta mentira. De todas maneras, antes de decirlo, vamos a plantear el esquema estructural, cómo vamos a preparar la intervención de hoy. Eh, estos son consecuencias de haber dado clase durante mucho tiempo. Es decir, esto es la organización interna del trabajo que vamos a ver. Es cierto, todo es un montaje. ¿Cuáles son las consecuencias que en principio se derivarían del calentamiento? Pues la primera es evidente, el calor. Claro, si se calienta la atmósfera mucho, el calor va a ser tremendo. ¿Cuánto calor? Bueno, ahí ya divergen. Algunos dicen que hasta 2 grados centígrados hasta el año 2100, otros dicen que no, que no, que va a subir 5 grados. Y las consecuencias de la subida de 5 grados las vamos a ver ahora, pero no se os escapa que eso efectivamente alteraría el patrón de las estructuras climáticas de la Tierra. Esta es una foto del Death Valley en California, que me parece un sitio caluroso. De hecho, es el sitio más caluroso del mundo. La segunda. Hace tanto calor que el, el hielo del Ártico, es decir, ya sabéis que en el Ártico no hay tierra firme. Es todo hielo. Se hiela en invierno, se deshiela en verano y así sucesivamente. Bueno, Al Gore en su día dijo: nah, en 2014 se acabó el hielo en el Polo Norte. Luego se cayó, porque, claro, había llegado el dos mil catorce y el hielo seguía apareciendo, como todos los años, puntualmente. Pero, en cualquier caso, lo grave es que el hielo de la Antártida, que eso sí es terreno, tierra firme, se deshelara y entonces se fuera al nivel del mar. Ese hielo se convertía, perdón, al mar, ese hielo se convertía en agua y efectivamente subiría el nivel del mar y se anegarían prácticamente la mitad de las ciudades del mundo, porque como sabéis, la mitad, como poco la mitad de las ciudades del mundo están construidas a la orilla del mar, por razones históricas, lógicamente. También Groenlandia se va a fundir. Este es un montaje. He comprobado que hay páginas web enteras simplemente de montajes fotográficos de Nueva York. Es fantástico. ¿A cuál más aterrorizante? Si habéis estado en Nueva York habréis visto que no hay desniveles en Manhattan. Que aquello es plano como una zapatilla. Pero bueno, ellos lo hacen así con caídas de agua. Es terrorífico. ¿Cuánto va a subir el nivel del mar? Pues había una presentadora muy famosa que en la NBC en el año 2009 dijo... Bueno, esto va a subir una enorme cantidad de pies. 200 pies. 200 pies 70 metros. Que se dice pronto. 70 metros es la mitad de lo que bajó el hielo, perdón, el nivel del mar. De lo que subió, perdón, cuando se deshelaron los hielos de la cuarta glaciación, que el nivel del mar subió 140 metros. Bien, pues esta señora por las buenas le dice, "No, no, pues ahora sin deshielo del manto Laurentino de Norteamérica también va a subir 70 pies." Luego llegó al Gore y dijo, "No, hombre, que se le ha ido un cero. Van a ser 20 pies, apenas." Apenas 7 metros, ¿qué son 7 metros? Nada. Y luego, efectivamente, el IPCC, que es el organismo de Naciones Unidas, que es el panel internacional del cambio climático, dijo: bueno, no, en realidad, para 2100 serán dos pies. O sea que nos hemos ido con los ceros de una manera espectacular. Pero bueno, les da igual. Nos vamos a quedar sin los osos blancos. Fijaros, esto va a ser lo que va a pasar con los osos blancos. Se van a morir. Se van a morir todos, como este, que está hecho en los zorros. Se van a morir porque porque los osos pardos no van a poder hibernar por el calor, con lo cual van a pasear por los bosques y los montes, y los osos blancos, como no hay hielo, se van a morir también. Y nos ponían... Bueno, por supuesto, el clima va a ser mucho más tempestuoso. Es decir, va a haber tornados, huracanes, lluvias torrenciales, y además los fenómenos atmosféricos extremos se van a retroalimentar y cada vez van a ser más fuertes en una espiral sin fin. Por supuesto sequías, estos maíces ya no los salva nadie y por supuesto inundaciones. Sí, sí, sequías e inundaciones, las dos. No sé si simultáneas o sucesivas, pero bueno, esto va a ser espantoso. Muchas zonas del mundo se van a ver y como va a hacer más calor, pues se van a quemar los montes. Que uno puede pensar que el monte no se quema porque haga más calor, sino porque arde. Bueno, eso es otra cosa, pero ellos dicen que se van a quemar. Y aquí tenéis la foto demostrativa. Y esto es gravísimo la malaria se va a expandir por todo el mundo. ¿Por qué? Porque si sube el argumento es, si sube la temperatura, se facilita la existencia al anófeles. El anófeles nos transmite la enfermedad del paludismo y vamos a volver a caer en la situación en la que estuvimos en su día, es decir, con malaria en zonas de España, en Washington DC y otros muchos lugares. En Italia también, por supuesto, el mucho calor va a matar a los más débiles. Y en zonas enteras del mundo. Con ese calor la vida se hace imposible. Debo deciros que efectivamente en Riyadh la vida en verano es imposible. Lo digo porque he vivido allí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el aire acondicionado. Tú te levantas, estás con aire en casa, te metes en el coche, aire acondicionado, vas al trabajo, aire acondicionado y si sales te vas a un mall con aire acondicionado. Pero si no fuera por eso, realmente las circunstancias son terribles. No tiene nada que ver con el aire acondicionado, tiene que ver con que es un desierto y esa ciudad está ahí por razones defensivas, no por otra. No solo eso. En la suma de calor, excesivas lluvias o sequía generará espantosas hambrunas. Luego os diré de qué es esta foto, porque no tiene nada que ver con el cambio climático. Bueno, tiene que ver con el imperio británico, que es distinto. Cómo mataron a los habitantes de Bengala para que dejaran de producir arroz y produjeran opio. Les obligaron y los mataron de hambre. No son los únicos. Los británicos siempre han tenido un imperio muy bien gestionado. Claro, las hambrunas van a provocar que la gente, antes de llegar a ese estado, huya y emigre. Y entonces, claro, ¿dónde van a emigrar? A los sitios donde el calor no es tan tremendo, donde los cultivos se pueden desarrollar y donde hay más riqueza. Y lo lógico es que emigren, luego lo veremos, a Europa, por ejemplo. Pero no solo eso. Como va a hacer tanto calor, se va a hacer los casquetes polares, va a subir el nivel del mar y los señores del gobierno de Maldivas van a celebrar sus consejos de ministros en el fondo de la piscina. Uy, perdón, del mar. No, es que esto es una piscina. Pero vamos, era para. El señor Rashid era muy imaginativo. Luego no aparecerá el señor Rashid cuando os diga que endeudó a su país hasta tal punto que no fue reelegido, pero el país tiene una deuda gigantesca que no va a poder devolver. Ese ha sido el señor Rashid, no por hacerse las fotos sino porque no tenía conciencia de sus límites. Sube el nivel del mar y se traga las playas y las casas que están en las playas. Ah, y lo de los corales. Los corales son rojos. Hay pocos blancos. Pero bueno, he puesto el blanco para que se vea que la acidificación del agua del mar, consecuencia del incremento del CO2, acabará con los corales. Es decir, también vamos a perder los corales del mundo. Pero no solo eso. Todo va a ser un enorme desastre. Bueno, pues todo lo que os dicen es falso. Y ahora vamos por partes. Primero, los glaciares. ¿No van a quedar glaciares? Bueno, hay tres puntos del mundo donde están creciendo los glaciares. Es evidente que la pauta general es a que vayan desapareciendo. No sé si habéis oído hablar del hombre de Similaun, que es un señor que se encontraron en los Alpes porque se desheló la zona y se encontraron un señor que estaba caminando allí hace varios miles de años. Hace varios miles de años no había hielo tampoco, por eso caminaba ese señor por ahí, luego llegó el frío y ahora se va el frío otra vez, pero como antes, nada peor. Fijaros las temperaturas en los Estados Unidos. ¿Cuándo fue la temperatura más alta? Pues en los años 30. Seguramente habéis leído las Uvas de la Ira de John Steinbeck, que se desarrolla precisamente cuando la sequía y el calor son tan enormes que todo el mundo emigra, y entonces emigran con su coche y van huyendo de la zona del, del Corn Belt. Es decir, del cinturón de producción de, de maíz, que no han podido hacerlo, porque las temperaturas eran tremendas. Luego apenas se nota. Esos son datos objetivos. ¿Va a haber menos hielo? ¿Va a haber menos nieve? No. Mirad la tendencia que es la línea negra. Hay más nieve que antes en el hemisferio norte. Luego tampoco es cierto. La cantidad aumenta. En los polos, depende de dónde estemos hablando, aumenta o disminuye. Pero la nieve es mayor. La Antártida está claro que no se deshiela. Bueno, hay una zona donde hay tres volcanes activos. Ahí generalmente sí, porque con aquello de la lava, la verdad es que el hielo no tiene mucho que hacer. Pero salvo el resto, no es el caso. Según la NASA, fijaros la línea roja, que es la tendencial, incremento cero del deshielo de la Antártida. Esa línea que crece es las emisiones de CO2. Como dijimos la vez anterior, los que estabais, recordaréis que hay una... Según los calentólogos, hay una correlación positiva entre emisiones de CO2 y elevación de temperatura. Bueno, emisiones de CO2, ninguna elevación de temperatura, luego no es cierto. Pero eso en todas partes donde se mira. Aquí está hasta dónde va a llegar el agua. Acordaros, serán 70, vamos, eh, 70 metros. Bueno, pues aquí está. Hasta ahí va a llegar el agua... A la cintura de la Estatua de la Libertad, si hubiéramos de creer a Meredith Vieira. ¿Qué ocurre? Pues que el mar está creciendo desde 1850 hasta 2020, prácticamente de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma inclinación, salvo algunos periodos que he traído especialmente en los que decae. Son 22 centímetros por siglo. Ese viene a ser la tendencia. Esto no parece alarmante. Es una subida que procede del, del deshielo que a su vez nació después de la cuarta glaciación. En fin, es un poco tremendo. No quiero vender mi blog mucho, pero la próxima, lo próximo que voy a subir tiene que ver con el nivel del mar. Y se va a titular ¿Quién teme al, Digo, perdón, ¿Quién teme al nivel del mar? Y explico exactamente cómo está subiendo cómo nos engañan con la programación de los satélites, cómo las boyas que llevan funcionando desde hace más de un siglo son las que realmente ven que sube 22 centímetros por siglo, no más. Con una pequeña flexión en los últimos tiempos que va en paralelo con la flexión del incremento de las temperaturas. Las temperaturas empiezan a caer. Algo que no les interesa en absoluto que se sepa. Por supuesto, no iba a haber osos, no va a haber marmotas. No va a haber abejas. Las abejas están muriendo. Pero no es por el cambio climático, es por barroasis. Está perfectamente claro. Es un virus que se identificó en el siglo XIV no como tal virus, sino como la enfermedad y después es pandémico. ¿Y qué ha pasado con los osos polares? Pues que hay más del doble que antes. ¿Sabéis por qué había pocos osos polares? Porque los habitantes de la zona de Alaska y Aledaños y en la Bahía de Hudson, en el norte, en Canadá, tenían la costumbre de cazarlos desde avioneta. Sí, porque desde abajo es muy peligroso, entre otras cosas porque el suelo no es firme. Y entonces los mataban, los dejaban ahí e iba disminuyendo su tamaño, el tamaño de las poblaciones. Ahora las poblaciones están horondas, están todos gordos como osos blancos. Y ruego a Dios que no os encontréis nunca un oso blanco delante, porque será lo último que hagáis. El oso blanco es un animal, pero un animal muy animal. Bien, por supuesto, hubo un periodo llamado óptimo climático medieval donde nada de esto que dicen que se iba a manifestar se manifestó y la temperatura fue mucho más alta de la que tenemos ahora, o sea que no es así. Va a ser mucho más tempestuoso el clima, es decir, va a haber muchos más huracanes, tifones, pues no. Cada vez hay, si miráis la tendencia, cada vez es menos, es decir, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez menores y aquí Hablamos de la frecuencia de ciclones tropicales, que no hay ningún aumento, está constantemente oscilando dentro de los límites habituales, no hay ninguna modificación. Bueno, pero los grandes huracanes de los Estados Unidos los hemos visto. Esto es destructivo. Pues mirad, los grandes huracanes de los Estados Unidos, la intensidad 5 cae permanentemente, pero todas las demás intensidades caen también, menos la última, que son los más suaves, que están en paralelo. Es decir. No solo no hay más huracanes, sino que son menos fuertes. Tiene lógica. Si hace un poquito más de calor, no puede haber contrastes demasiado fuertes entre las olas de frío y las olas de calor, porque al hacer un poco más de calor el choque es menor, con lo cual es menos intenso. Pero bueno, da igual. No pierden oportunidad los escépticos de indicarnos cómo sube la emisión de CO2 constantemente sin que haya ningún paralelismo con los fenómenos extremos del clima. Estas son las sequías. Las sequías no aumentan. Son más o menos con oscilaciones naturales las que ha habido siempre. Las lluvias son exactamente las mismas. No se ha verificado más inundaciones, ni siquiera se ha registrado más lluvia en todo el mundo. Los incendios. Los incendios no se producen porque haya calor, se producen porque hay gente que defiende que el sotobosque no se ha limpiado y entonces cuando no se limpia el sotobosque entonces aparecen los incendios, como saben en todas las poblaciones rurales del mundo. Pero tanto en California como en España, por poner los extremos, no me toques el bosque. Muy bien, el bosque se quemará. La malaria no tiene nada que ver con el calor, la malaria tiene que ver con un vector que es un mosquito que está ahí su nombre, que se llama anófeles que porta un parásito que es el Plasmodium con el que se acabó gracias al diclorodifeniltricloroetano que es yo cuando era pequeñito me lo enseñaban y eso qué es pues yo me acuerdo muy bien en Valencia echábamos flit sabéis lo que es el flit sí. flit flit sí, 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 no. ese era el ruido era un matopélico bien y se morían los mosquitos porque había malaria había malaria en Washington los británicos que son muy finos aparte de acabar con poblaciones enteras como la de Bengala cuando tenían que ser destinados a los Estados Unidos a la capital, que era Washington, observaban que de las tres niveles de dificultad de un puesto, A, B y C, más fácil, pichí, y más difícil, Washington no era un A, era un B. ¿Y por qué era un B? Washington, porque había malaria, mira tú, después de la Segunda Guerra Mundial. Se acabó gracias al DDT, porque el DDT rompe el ciclo vital poniendo una capita de grasa encima de las aguas estancadas. Y de repente llegó la Food and Drug Administration y dijo, no, esto es cancerígeno. Otro día os contaré, si tengo oportunidad, el por qué dijo eso. Y dejaron de utilizar, cuando solamente era para aplicarlo en África, el diclorodifenil tricloretano y entonces las poblaciones de África Negra siguen falleciendo porque la, la Food and Drug ha dicho que no se puede utilizar porque es cancerígena, que se mueran las personas de malaria, que es una forma mucho más elegante de morirse que la del cáncer. La relación entre los muertos por frío y muertos por calor es de 6 a 1, en todo el mundo y siempre. Es decir, mueren 6 veces más personas por frío que por calor, en todas partes. Y eso es exactamente así. La expectativa de vida al nacer, que es la, la medida de cómo van las poblaciones sobreviviendo y mejorando su estatus, no depende del calor ni del frío, depende de la riqueza. Cuanto más rico es un país, Mejor le va, mayor sanidad tiene, mejores medicamentos tiene, por supuesto, la alimentación, las condiciones de vida, el calor cuando hace frío, etc. Y entonces la expectativa de vida al nacer crece. Sabéis que en los últimos dos años ha decrecido un año, prácticamente en todo el mundo. Y ha sido por el COVID. Es decir, ha habido una caída de ciertos segmentos de la población como consecuencia de la pandemia. Y el siguiente, del siguiente pantallazo es fantástico, fijaros. Los americanos que lo valoran, lo miden, lo cuantifican y lo muestran todo en la medida de lo posible, han presentado la tendencia de muertos por eh, situaciones de clima extremado en el mundo, creo que desde 1920 hasta nuestros días, por millón de habitantes. Porque claro, desde 1920 hasta ahora, pues hombre, yo no estaba, pero en 1920 podía haber 4.000 millones de habitantes en el mundo, ahora duplicamos. Entonces, claro, si hay el doble de habitantes, lo lógico es que haya más muertes, porque habrá más gente entre medias que fallecerá. Entonces hay que hacerlo en términos relativos, ponderándolo por el número de habitantes. Y ahora vamos a ver, en cuanto esto se arregle, lo bien que nos va a todos como consecuencia de que ni mucho menos morimos cada vez más personas en términos relativos por razones climáticas. Ah, y hasta aquí. Muchísimas gracias. Ya veis el título, riesgo de muertes relacionadas con el clima o con el clima desde el año en un siglo. En el último siglo, desde 1920 hasta el año 2020 ha caído vertiginosamente, es decir, gracias a la riqueza incrementada las personas mueren mucho menos por razones de clima extremado, empezando por el calor, perdón, por el frío, siguiendo por el calor, las grandes inundaciones, porque la, a pesar de que estamos construyendo en zonas donde no deberíamos, la gente muere muchísimo menos. es decir, no morimos más, no nos vamos a morir todos como consecuencia de esto. Todas las hambrunas que ha habido en este mundo todas son por razones políticas. Y aquí pongo tres ejemplos. Bengala, que ya lo habéis visto, el Imperio Británico en la India. Holodomor, que es en ucraniano muerte por hambre, significa eso exactamente, que fue una iniciativa del padrecito Stalin al que tantos echan de menos, diciendo: nos vamos a cargar a los kulaks como clase social. Los kulaks eran los propietarios, pero aunque tuvieran una vaca, ya era un propietario y había que matarlo. Les quitaron el grano, lo exportaron con los ingresos, industrializaron forzosamente la Unión Soviética, al objeto de tener un grandísimo ejército con el que poder conquistar el mundo. Les ganó por la mano el otro socialista a que hablaba alemán, que se llamaba Hitler, que lanzó el ataque antes. Pero, en fin, al final se destruyeron mutuamente bastante, los alemanes desaparecieron prácticamente, pues Alemania ha tenido que volver desde cero a reedificarse. Y los soviéticos perdieron 55 millones de habitantes, muchos de los cuales fueron precisamente por iniciativa de Stalin que los mataba sin ningún problema. Os traigo a colación una frase suya de las muchas que han pasado en la historia: una muerte es un drama, un millón de muertes es una estadística. Se quedaba tan ancho. Y el que más mató con mucho, el gran salto adelante fue el queridísimo gran timonel Mao Zedong, que se vanagloriaba de haber él dijo que eran 40 millones. Luego, la verdad es que las investigaciones lo han elevado a 60 millones de chinos como consecuencia de otra industrialización acelerada y sin pies ni cabeza que organizó llamándolo el Gran Salto Adelante. Tú imagínate, estás en un precipicio y dice: Vamos a dar un gran salto adelante. Eso mismo. ¿A dónde van las migraciones? Pues de los países pobres a los países ricos. No hay que darles muchas vueltas por las razones que sean políticas, económicas, de guerras, etc., van de los países pobres a los países ricos. Si todos hubieran tenido la oportunidad de ser ricos, no emigrarían porque no tendrían esos gravísimos problemas porque probablemente sus líderes no serían como lo son. ¿Os acordáis cómo el señor Rashid firmaba un decreto de Consejo de Ministros en la piscina? Bueno, los atolones crecen, están subiendo. Por... El atolón es una isla viva. Está creciendo constantemente. Y entonces están por encima del nivel de... Es más, no sé si os acordáis de la explosión del volcán Krakatoa, 1880 Y, y ahí falló, creo que es el 87, pero por ahí. Que saltó por los aires. Bueno, pues se están recuperando las islas de Krakatoa también. No porque suba el mar, sino porque los movimientos tectónicos hacen que suban las islas. Es decir, tampoco es verdad. Por supuesto, el Mont Saint-Michel sigue tan maravilloso como siempre. Eh, al que no haya ido, le recomiendo... Vamos, le, le, le impelo, le obligo a que vaya a ver esta maravilla, porque no se la va a llevar el mar, pero es que esto es un prodigio. Era simplemente traído por embellecer la presentación, básicamente. Este es el fondo del mar, nada del ácido y el blanquito, no, no, está todo perfectamente. Si tenéis el libro a mano, veréis por qué los corales mueren. Mueren por las tormentas, porque son arrancados violentamente por las corrientes y luego vuelven a crecer. Cuando el profesor Rudd de una universidad no recuerdo el nombre, lo siento, eh, de Australia. Intentó defender esa postura, fue cesado. La ventaja de los jubilados es que decimos lo que nos parece bien. Algunos sinvergüenzas lo, hiciam, lo hacíamos cuando estábamos trabajando, pero eso es un caso extraordinario. Lo normal es que se diga cuando ya no pueden atentar contra la continuidad de tu trabajo y de cómo tu familia sobrevive. Bueno, ¿esto va a ser un desastre? No, señor, nos vamos a morir todos, está clarísimo, pero... ¿Cómo combatimos ese fenómeno? Pues varias cosas. Vamos a organizar protocolos mundiales donde los países se comprometan a emitir menos CO2. Y además vamos a potenciar las energías renovables, no todas, no porque la hidroeléctrica no les gusta. Y la nuclear, pues no es muy renovable, pero si tampoco se consume tanto. Pues tampoco les gusta. Les gusta la solar y la eólica, esas dos. Y bueno, las biomasas y el etanol. Que no tienen mucha fuerza, la maremotriz, que funciona muy poco, y la geotérmica, que funciona bien, por ejemplo, en Islandia, donde prácticamente a nivel del suelo la temperatura por debajo está a 115, 150 grados. En los demás lugares es complicado. Hay un sitio donde está apareciendo con mucha fuerza: en Kenia, en Somalia y en Etiopía. Pero básicamente porque se está abriendo la tierra, con lo cual el calor, ya sabéis, el, el territorio de los Afars y de los Isas. Supongo que sabéis que Somalia se está separando. No lo veremos, ¿eh? No veremos la isla. No. Pero se está separando del continente. Bien, pues está más cerca del... Y ahí están encontrando los kenianos. Les hemos financiado alguna operación para producir energía eléctrica como consecuencia del calor que sale de la Tierra a una distancia relativamente corta. Para nosotros es mucho más complicado. Los 150 grados, que es la temperatura que viene bien a encontrar para que se muevan las turbinas con el vapor, están muy abajo y cuesta. La prueba es que no se está haciendo. Lo mejor... Es elevar artificialmente el precio de los hidrocarburos. ¿Por qué? Primero, porque se consumirán menos y segundo, porque los precios relativos de las alternativas a los hidrocarburos serán más atractivos. Ya que no puedo abaratar suficientemente los precios de las, eh, de las energías alternativas, vamos a encarecer artificialmente los precios de las energías tradicionales, con lo cual todos contentos, ¿verdad? Bueno. Ah, por supuesto, lo del carbón. Esto tiene mucha gracia. Realmente acabo de escribir dos... Acabo de subir dos sueltos sobre el carbón. Y el segundo... El primero es el teórico. ¿Cómo es el carbón realmente? Explicando técnicamente todo lo que ha hecho el carbón por nosotros y lo que sigue haciendo, por supuesto. Cuando digo nosotros, digo el mundo. Por supuesto, todo esto es solamente en Occidente. A los chinos no les digáis que dejen de producir energía con carbón porque dirán... ¿Usted ¿Qué me dice a mí? Te lo dicen en chino y no te enteras, pero te lo dicen. Y los indios, tres cuartos de lo mismo. Por cierto, aprovecho la oportunidad. ¿Qué me brindáis? Para deciros que el primer país del mundo en términos de población no es China, es la India. La India tiene 1.470 millones de habitantes y los chinos, que ya lo ha reconocido el Partido Comunista, porque si no lo reconoce el Partido no es verdad, ya lo sabéis. Son 1.220 millones de No, no. Hace mucho tiempo que son 1.370 millones. No, no. Era mentira. Otra mentira china. Como los muertos por el COVID. Acaban de reconocer que se les mueren a espuertas por primera vez desde que lanzaron el virus al mundo. A los chinos, las cosas que digan con pinzas. Como en su día a los soviéticos, yo estaba allí, las cosas que digan con pinzas. No podemos extraer carbón porque es el producto que mayor CO2 emite por unidad de peso. Ya, pero es que es muy confortable, porque 50 kilos de carbón producen exactamente lo mismo que 500 kilos de batería de Tesla. Exactamente lo mismo. Eso es técnica, ¿vale? Y eso lo contaba en, en mi blog. ¿Qué ha ocurrido en Alemania cuando decidieron en su día? La canciller Merkel, que nació en la República Democrática Alemana, cuyo padre era un pastor luterano en la República Democrática Alemana y que de joven era miembro del Partido Comunista SPD de la República Democrática Alemana. Perdón, SEDE, eh, Socialistische Einheit Deutsch, Deutschland, era el Partido Comunista de Alemania del Este, decidió que nada de energía nuclear que todo gas vinculado a los soviéticos y que el carbón, bueno, el carbón alemán es una porquería, no sé si lo sabéis, el carbón alemán es lignito marrón. Es probablemente el que menos capacidad calorífica tiene y el que más porquería despide la atmósfera cuando lo queman. Yo que he vivido en la República Democrática Alemana algún tiempo, cuando me levantaba por las mañanas y abría la ventana decía, "Mmm, la RDA cómo huele?" y volvía a cerrar. Porque el olor del lignito, os aseguro, que es absolutamente insoportable. ¿Qué ha pasado ahora cuando Putin ha decidido que invadía un país porque le parece pequeña Rusia con sus 17,5 millones de kilómetros cuadrados y quiere una enorme cantidad de ellos más? Pues que ha dejado de enviar el gas a Alemania y Alemania se ha quedado. Ya no está la Merkel, ya lo sabéis. Ahora está un tal Scholz. Pues entonces han decidido que iban a abrir otra vez las plantas de carbón. Para lo cual... Están echando abajo no solo pueblos enteros debajo de los cuales está el lignito, sino molinillos. Están echando abajo molinillos de energía eólica. No sabéis cómo se están poniendo los verdes. Bueno, sí lo sé, se están poniendo marrones, pero precisamente por el lignito. Es decir, la hipocresía occidental está alcanzando unos límites absolutamente maravillosos. Bueno, ¿qué otra solución hay? Es que somos muchos. Somos muchos, somos ocho mil millones, y de repente hay varias organizaciones que dicen no, no. Aquí sobra el 85% de la población. El que dice eso nunca sobra. Ese nunca se pega un tiro en el momento. Somos muchos, ¡pumba! No, no, que okay, coño. Se sigue. Y entonces las comunidades deben ser menores de 20.000 miembros y los medios mecánicos de transporte deben desaparecer. Coño, como los Amish. No sé si habéis ido a Pensilvania y habéis visto a los Amish que van con su carrito. Bueno, pues igual, con caballetes. El caballo, ya sabéis que en Nueva York estuvieron a punto de ahogarse en la caca de caballo. A finales del siglo XIX había tanta población, perdón, y tantos caballos que los caballos tenían la costumbre de comer y descomer. Y lo hacían los muy puñeteros en medio de la calle, sin esperarse a ir al establo ni nada. Y entonces empezaba a subir la porquería y los artículos de la época dicen: ¡Nos vamos a morir en la mierda! Bueno, por suerte vino. El motor de explosión. Mira tú por dónde. En fin, hay una serie de gente que dice esas cosas. Es una pena, pero es así. Montaron. Mmm, no voy a detallar el protocolo de Kioto. No ha funcionado en absoluto. Nada. No ha servido absolutamente para nada. Ahí os explico para qué sirve o para qué se suponía que iba a servir el protocolo de Kioto. Y como no funcionó, dijeron, venga, el Acuerdo de París. Y entonces dijeron, para el año 2030, si dejamos de emitir CO2 y hacemos el net. Zero, CO2, CO2 vamos, dióxido de, de carbono, vamos a reducir la temperatura del mundo en 0,05 grados centígrados. Está usted idiota. O sea, ¿se quiere cargar las economías del mundo para esto? Bueno, va a ser un poco caro, a base de 20.000 millones de dólares al año durante 84 años, pero cuando llegue el 2100, que era cuando firmaron en el 16, por tanto quedaban 84 años para el 2100. No funciona, no puede funcionar. En el libro lo explico. ¿Por qué ha funcionado ahora esta teoría tan absurda para cargarse un sistema económico? Pues por varias razones. La primera, todo el mundo entiende el efecto invernadero. Un universo cerrado se bombardea con sol, metes CO2, sube la temperatura. Es lo que hacen los cultivadores en invernaderos de todo el mundo. Y todo el mundo entiende, pues claro, pues sube la temperatura, es cierto. Pero luego, además, es que Naciones Unidas, con su Agenda 2030 y antes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000, que llegaron a 2015, ya propugnaba esto y ha inducido a todos los países a seguirles. Y luego había líderes importantes. No me refiero a Greta Thunberg. No, me refiero a Al Gore. Al Gore que fue candidato, de, bueno, que fue vicepresidente con Clinton, que luego se presentó como candidato del Partido Demócrata para las presidenciales y que perdió por un pelo en Florida frente a Bush hijo. Es un tipo que transmite y que comunica de manera absolutamente extraordinaria y entonces ese fue uno de los líderes que impulsó este fenómeno. Y luego la pérdida de vigor de las Historias de las religiones, de los, de las ideologías. Es decir, ¿cómo está la gente como cansada de todo esto y ha dicho: ¡Wow! Tenemos una religión nueva en la que creer. El mundo se caldea. Y luego se inventan a Juana de Arco, que es la pobrecilla Greta Thunberg, que no sé si la habéis visto intentar hablar sin la ayuda del teleprompter. No puede. No sé. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es una niña sueca muy agradable. Todo esto no es gratis. Lo que están haciendo con las economías occidentales, cuya caída es brutal y que me dedico a poner en el blog, como al ritmo de dos a la semana aproximadamente, va a tener consecuencias. De todo tipo. Vamos a ver realmente si las va a tener. Climáticas, va a tener climáticas. No varía la pluviometría. No crece más deprisa el nivel del mar. Crece más despacio. No hay incremento en la intensidad de los huracanes, de los tifones, no. Si acaso hay cada vez menos, como habéis visto, no dejan de crecer los arrecifes de coral. Y una cosa muy importante, efectivamente hay más CO2 y como consecuencia la propia NASA ha demostrado a través de fotografías que la Tierra es cada vez más verde. ¿Por qué? Porque el CO2, ya sabéis, la fotosíntesis, en fin, estas cosas, los árboles, las plantas necesitan CO2 para vivir. Ahora vais a ver un cuadro que no voy a poder explicar mucho. Pero que si la concentración de CO2 fuera menor de 150 partes por millón, ahí sí que se acababa el mundo. Porque las plantas desaparecían. Es esto. Es un poco largo de contar, lo podéis ver. Con menos de 150 partes por millón, las plantas palman. Y luego el calentamiento como consecuencia de la emisión del CO2 no es lineal. No. Es sigue una tendencia de disminución logarítmica. Es decir, por mucho que aumente, llegará un momento en que no pueda subir. Para que os hagáis la idea, de aquí a final de siglo, si sube a 820 partes por millón, por cierto, ¿sabéis cuántas partes por millón tenéis dentro de los pulmones en este momento? De de 40.000 partes por millón tenemos. <laughs> ya sabéis, oxígeno, dióxido. Aquí ahora mismo debemos tener 5.000. Si os empieza a doler la cabeza, es que tenemos 8.000. En el libro también lo pones muy divertido. Todo esto en el fondo, la ciencia sí es que tiene muchísima gracia. Es mentira todo. No va a subir la temperatura como con los del CO2, que tampoco es antropogénico en su mayoría. Eso lo dice el Ministerio eh, o la Secretaría de Energía de los Estados Unidos. El 3% del CO2 que había en el año 2000 era antropogénico, es decir, generado por el antropos. El antropo somos nosotros, o sea, el hombre. Mentira todo. Bien, y ya nos vamos a enfrentar con un problema gravísimo. El daño va a estar hecho cuando queramos reaccionar. ¿Por qué? Porque si suben los precios brutalmente, disminuiremos la capacidad, de los precios de la energía, disminuiremos la capacidad de producción industrial. Por supuesto están anulando la minería. Ya sabéis que en España no dan permisos para encontrar ni tierras raras, ni tierras no raras, ni nada de nada. No podemos extraer el petróleo de las Canarias. Los marroquíes sí es la misma bolsa, pero nosotros no porque bueno, tenemos uno, probablemente el peor gobierno que recuerda la historia de España. No ya la historia de los últimos 100 años, no. Es son verdaderos iletrados, memos, con la diferencia de que la señora Calviño ni es iletrada ni es mema, la conozco personalmente, tiene otros calificativos, no los voy a emitir aquí, pero realmente es una de las pocas personas, bueno, el señor Escriba también, que sabe de lo que está hablando los demás son verdaderos bueno, y si no hay abonos o suben mucho su precio, la agricultura pierde rendimiento, con lo cual los alimentos incrementarán también su precio. Y además, como consecuencia del encarecimiento general, la producción se tendrá que ir a los países donde el encarecimiento no es general por, o la empresa desaparece. Ya están amenazando a los productores de vehículos en Europa a la Unión Europea, que ha enloquecido por completo, diciendo, oye, que nos vamos, que nos vamos a China, que nos vamos a donde haga falta menos a Rusia, a donde haga falta. Por supuesto, si se van las empresas. El desempleo crecerá vertiginosamente. Será otra de las consecuencias que tendremos que asumir. Y perderemos calidad de vida, porque no habrá recursos financieros para decir toma la paguita. No, la paguita sale de los impuestos. Y los impuestos graban a las empresas y a los particulares. Si no hay empresas y los particulares ganan menos, los impuestos son más bajos y se acabó la paguita. ¿Lo vamos pillando? Pues eso es lo que ocurre. Por supuesto, si no hay recursos. Derivados de los beneficios, no habrá inversión en, eh, en bueno pues en, en, en lo que nos mantiene punteros, es decir, en la tecnología nueva, en el más de Masí. Luego la inflación de oferta se convertirá en estructural y nos descapitalizaremos brutalmente. Es decir, los efectos económicos son terroríficos y ya los estamos viendo. Y los geopolíticos. Vamos a ver, esto pasa en Europa y en Estados Unidos, y un poquito en Australia. Bueno, pues si nos hundimos nosotros, nos hundimos nosotros y entonces minimizaremos la importancia de Europa. Ya está pasando, pero está pasando por razones demográficas. Es decir, parece que no tenemos interés en el futuro. No nosotros. En general, Occidente. ¿Por qué? Porque la tasa de reposición de las cantidades de personas que hay en una sociedad concreta es 2,1. Y el 2,1% es... Eh, lo que lo que te permite mantener las cohortes de población eh, sanas, como mi, sin crecer, pero sin caer. En España creo que tenemos la peor tasa del mundo. Debemos estar en uno con dos o uno con menos. Es una cosa terrorífica. Y dirá hambre, ah, que vienen los emigrantes, los inmigrantes que son emigrantes de esos países vienen y compensan. Ya, pero la sociedad cambia brutalmente y vamos a ver si vienen y compensan. Vienen otras cosas porque somos ricos. Cuando dejamos de serlo, estamos claros. Estamos, lo, lo tenemos claro. La, la UE Sigue todo ese mismo mecanismo y ya hemos tenido un Brexit, pero vamos a tener más éxitos, como esto siga así, con lo cual la UE también desaparece. Desde el sur van a venir los pobladores de la única zona del mundo que tiene crecimientos vertiginosos de carácter demográfico, que es el África Negra. No estoy hablando de los cinco países que están en el continente africano, pero que a sí mismos no se llaman africanos, se llaman mediterráneos. Si tenéis algún amigo egipcio, como fue mi caso, le decís un día, oye, vosotros los africanos, y os ponéis rápidamente la protección porque os golpea duramente y dice que él no es africano, que él es mediterráneo, que hasta ahí podríamos llegar, que qué es eso de los negros. Joder, ¿qué dice este hombre? Pues así, es decir, son así, la diferencia la mantienen brutalmente, subirán aquellos que crecen vertiginosamente y desaparecerá nuestra raza blanca, por supuesto, con esas migraciones masivas. Hay gente que piensa que el próximo hegemón del mundo es la República Popular China. Bueno, pues el que se quiera creer los datos de la República Popular China, que piense que efectivamente va a sustituir a los Estados Unidos en breve. El que lo va a hacer es India, pero le queda muchísimo tiempo. Bueno, por razones geopolíticas y geoestratégicas, Rusia tiende a desaparecer. Rusia es como es, es que hay que conocerla un poquito, yo creo que vale la pena. Y luego los Estados Unidos, que están siempre en sístole diástole, llegan los demócratas y se expanden, llegan los republicanos y se recogen, llegan los demócratas y se expanden. Llega un momento que diga, oye, vaya follón, vamos a quedarnos por aquí, que no pase nada. Políticamente, ya hemos hablado, la UE desaparece, los países desaparecen, las, las instituciones occidentales, que son la base de la democracia entendida como actualmente se, se ejerce, tiende a desaparecer. Y aparecen las dictaduras socialistas. En realidad, si bien miramos, eh, los parecidos de nuestra democracia española con una dictadura socialista son cada vez mayores, porque realmente la invasión del Ejecutivo de todas y cada una de las instituciones está siendo tremenda. Pero bueno, va a haber desórdenes internos. Por supuesto, en África Negra el control va a ser imposible. Las masacres se van a seguir una detrás de otra en países como, por ejemplo, Nigeria, donde la población ya está llegando a los límites. Y, en principio pues tendrá que haber intervenciones militares para permitir la supervivencia durante un tiempo de las instituciones que permanezcan. Bien, estos son los efectos o consecuencias sociales. La clase media que fue... Durante muchos años en España el fundamento de la riqueza y del crecimiento de nuestro país tiende a desaparecer porque los impuestos la castigan especialmente, con lo cual va a haber una enorme cantidad de clase menesterosa, por decirlo de alguna manera, y muy pocas personas que puedan tomar las decisiones porque tienen la concentración de la riqueza. Como vamos a tener unos problemas energéticos brutales, nuestros productos interiores brutos van a decrecer en todas partes. Y la tasa de crecimiento de la población que estaba ya en. que está en prácticamente todo el mundo, en unos límites insospechados, con menos recursos la gente normalmente. A ver, esto es complicado. A corto plazo, con menos recursos, menos criaturas. Hundido el Estado del bienestar, que es lo que va a pasar acto seguido, la población va a reaccionar recuperando las altas tasas de natalidad, porque ya no será el Estado el que vaya a ayudar a las generaciones que van envejeciendo cuando llegan a ese estadio de la vejez. Ahora mismo, la seguridad social hace frente a tus necesidades. Antes de la seguridad social, ¿quién lo hacía? La familia. ¿Por qué? Porque los jóvenes se ocupaban de los mayores que permanecían en casa. Bueno, pues vamos a tener que caer de nuevo como consecuencia de la pérdida de nuestra capacidad económica en situaciones como esa. Por supuesto, la esperanza de vida al nacer. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. En la República Sudafricana, yo estuve diez años al frente del, del Servicio de África Negra en la Secretaría de Estado de Comercio y conozco bien el fenómeno. Cuando el apartheid desapareció y bien desaparecido que estuvo, tomó el poder el African National Congress, el partido de Nelson Mandela. Nelson Mandela ya era muy mayor y entonces otros dijeron, venga, aquí estamos nosotros ahora, venganza. La venganza consistió en que la expectativa de vida al nacer en los siguientes 10 años en la República Sudafricana cayó 10 años. Fijaros cómo gestionaron el país, pero tenían derecho. Habían sido destrozados, masacrados, asesinados. Hubo un genocidio bien claro y dijeron, bueno, ahora vienen ellos y tienen derecho a hacer lo que quieran. Bueno, pues no deberían porque se cargaron la expectativa de vida al nacer. En fin, hambrunas, una sanidad que no se puede financiar, la sanidad pública, claro, está eh, cada vez peor. Eh, y en general, lo que está pasando ya. El fenómeno de la antiglobalización. Sabéis que la globalización alcanzó un pico teóricamente cuando entró China en la OMC en el año 2002. Oh, a todos los países del mundo unidos, ha caído la Unión Soviética, sus satélites, estamos todos, han caído los, las restricciones cuantitativas, han caído los aranceles, hay financiación suficiente, el mundo está globalizado. Ay, amigo. Como consecuencia del COVID y las iniciativas chinas, resulta que se han roto las cadenas de suministro. Con lo cual, ahora ya no se trata de encontrar el país que produzca más eficientemente, es decir, bien y barato, sino el que te suministre a tiempo, es decir, que puedas tener la seguridad de que te llegan los inputs para tú producir también. Porque si no te llegan, tus fábricas cierran, que es lo que ha estado ocurriendo con los vehículos automóviles últimamente. En mi caso concreto, yo pedí un coche en el mes de febrero y me llegó en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque no había semiconductores. Que es uno de los fenómenos graves que ha surgido. ¿Por qué? Pues porque ha habido un corte muy importante como consecuencia de razones geopolíticas, geoestratégicas y de ruptura de. Por ejemplo, que no salían los barcos de los puertos chinos. Bueno, pues si no salen los barcos, no pueden salir los semiconductores. Con lo cual, tampoco es que fueran los semiconductores más avanzados, pero era la mayor cantidad de semiconductores que se utilizaban en la automoción. ¿Y qué hacemos? Pues menos quedarnos con los brazos cruzados, muchas cosas. Por ejemplo. ¿Perdón? No, no, dejémonos las largas. Yo me dejo las venas largas mucho mejor que vos, mucho mejor. Hay que denunciar esto, esto es una estafa, esto es una filfa, esto es basura, ¿vale? Hay que decirlo. Y por supuesto, denunciar constantemente que llega el alcalde de Madrid que ha dicho durante la campaña electoral: no, no, lo primero que voy a hacer yo es anular esto que ha dicho Carmena, que es la zona de bajas emisiones. Y llega el tío al poder y dice: aquí la zona de bajas emisiones. A por él no ya porque sea del Atlético en de Madrid, que no, sino porque a por él por mentiroso. Pero en fin, hay que presionar a los partidos, a los que se dejen presionar porque si claro, llega esta mañana o ayer por la mañana, no, esta mañana, el líder del Partido Popular y dice, "Yo creo en el cambio climático." Ups. Ese es el problema. Es una cuestión de fe. Yo creo. Pero usted qué coño cree? Usted lo que tiene que ver los datos. A ver, el asesor que le ha dicho esto los votos que va a usted perder por esta razón, por todo. No tenía por qué haberlo dicho. Bien, lo ha dicho. Hay que presionar a los partidos políticos. Grupos de opinión, medios de comunicación, explicar las cosas con racionalidad. No fe es razón. Se nos ha muerto por almeyos la sensación de orfandad que tiene uno con la muerte de, de Benedicto XVI. Yo, personalmente, es absolutamente terrible. Un hombre que unió fe y razón y lo explicó de la manera más maravillosa posible. Era un tipo absolutamente extraordinario. Bueno, estaba muy mayor, ¿qué le vamos a hacer? Lo más importante, un estado pequeño. Porque si el estado es pequeño, primero no hay que darle de comer como si fuera pantagruel o argantúa, lo que prefiráis. Y segundo, no se puede meter en la cocina todos los días a hacernos la puñeta. Un Estado pequeño es un Estado inofensivo, que simplemente nos defenderá a la hora de emitir moneda, que ya ni lo hacemos, que lo hace el Banco Central Europeo, a la hora de tener un ejército que nos defienda y que no vaya a defender las fronteras de la OTAN en Estonia. Puede hacerlo, pero también tiene que estar aquí. Y sobre todo, no se nos coma con impuestos, porque como es pequeño no necesitará tanto alimento. Eso es lo fundamental. Y luego la acción subsidiaria del Estado. Vamos a ver si la combatimos. Somos los particulares, somos las familias los que tenemos que combatir esto. Y en resumen, aparte de no dar un solo paso atrás y seguir peleando, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que desde los primeros del siglo XX la temperatura de la Tierra ha subido 0,6 grados centígrados, lo cual verdaderamente con subidas y bajadas, ¿eh? tampoco en el libro lo explico con detalle, pues no, no es para tanto. Ahora mismo no se calienta en absoluto. La temperatura está uniforme y descendiendo según algunas mediciones. Pero si se calienta un poco más, no hace falta montar ni Kioto, ni París, ni nada. Hombre, vamos a hacer frente a los problemas. No se van a inundar las costas. Eso ya es seguro. ¿no? Claro, cuanto más intervienen las autoridades globales, las globalistas, pues menos dinero tenemos los particulares para poder defendernos. Y los que menos dinero tienen, que son los más pobres y los, los más dinámicos, son los que más sufren. Hay una... Acabo de ver una grabación de una hora y treinta. No sé ni cómo saqué una hora y treinta para verla. De Richard Linson, que está jubilado, que es de Stanford, eh, Harvard, miento, Harvard, eh, que estaba haciendo una entrevista y el hombre explicaba y decía: Los modelos informáticos están basados en la opinión de los que elaboran los modelos informáticos, que están sesgados. Por eso dice: son inherentemente indignos de confianza. No nos podemos fiar de nada de lo que nos Así es que lo que de verdad tenemos son problemas de hambre, de mortalidad infantil, de enfermedades, de mmm, falta de agua potable, de falta de educación, de derechos humanos pisoteados, de un control elitista del Estado de los partidos, por supuesto, del Estado de los medios del Estado de los medios, sobre todo la población. Esos son los problemas que tenemos. Así es que, como dijo Nils Axel Mörner, que era un especialista en nivel del mar, murió hace dos años, con 84, esta es la mayor mentira jamás contada. Es decir, esto no hay por dónde cogerlo. Y las consecuencias van a ser absolutamente terribles. Y me he pasado un poquito de los tres cuartos de hora, pero os agradezco muchísimo la atención y la paciencia que habéis tenido. Muchísimas gracias.